Buenas tardes, 461. Buenas tardes. Hoy cambiamos de panorama, me tuve que cambiar de cuarto. Disculpen, ahí se ven cosas raras atrás de mí. Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Tenemos unas semanas sin vernos. Iniciamos esta semana. Hagan cuentas, no sé si ya les dije, quedan 6 semanas de clases conmigo. Estas 2 semanas de febrero y 4 semanas de marzo. La última semana de marzo se junta con el principio de abril y es Semana Santa, no hay clases. Y luego quedan 2 semanas más, pero yo ya no doy clases esas 2 semanas porque me dedico a hacer exámenes y a promediar. Tanto el último periodo, el tercero, como los promedios finales. Entonces nos quedan 6 semanas de clases, nada más. El tiempo se fue rapidísimo. Estoy un poquito molesto porque hay gente que no me entregó la tarea. No entiendo. Llevamos 2 periodos, saben cómo califico, saben que las tareas valen la mitad de la calificación y hay gente que no me está entregando tareas. No entiendo qué está pasando. Cada tarea vale puntos, ustedes lo saben. Voy a compartir mi pantalla. Ahorita voy a exhibir a los que no me entregaron tarea. Lo siento mucho, aunque me demanden ahí con derechos humanos. Pero es para que entiendan. No entiendo por qué hay gente que no me está cumpliendo. Vámonos al Classroom, al 461. Trabajo en clase. Y vámonos a la tarea que me entregaron, que es la tarea número 8. ¿Por qué no trabaja? No entiendo. Ni que fuera tan complicado. Es nada más pasar apuntes, pasar resúmenes de videos. No se les pide nada extraordinario. A ver, hay 8 personas que no me entregaron. Se puede decir que este es el grupo en donde más me cumplieron. Pero en promedio me están faltando como 15 en cada grupo que no entregan tarea. Veamos. A ver, voy a decir nombres. Algunos tal vez ya no estén en el grupo. Pero si alguien tiene alguna justificación, tiene que hablar ahorita. Es ahorita o nunca. Jacob Chávez creo que ya ni siquiera viene. Herrera Vargas. Brian Jonadab. Rosey Martínez, Gordillo Peña, Lita Zamora. Profesor, Mato yo sí se la entregué, pero se la entregué tarde. ¿Quién eres? Lita Zamora, pero no sé por qué ahí dice sin entregar. Pues como que, o sea, claro, una es la que pone. A ver, Lita, vamos a ver si aquí te encuentro. Del lado derecho, Lita, aquí está. Sí, es que se me fue el internet y bueno, le puse un comentario privado, pero bueno, ahí está mi comentario también y se le entregué la tarea. No voy a exponer nada privado entonces. ¿Los demás? ¿Alguien que se quiera defender de los que nombré? ¿Nada más Lita es la única que quiere defenderse? ¿Los demás no tienen pretexto? Bueno. Ok, veamos. Dejo de compartir. Entonces, este periodo ya no voy a dejar nada extra, mejor. Van a ser puras tareas y el examen. No sé si voy a hacer 1 o 2 exámenes. Si hago 2 exámenes, a lo mejor repito la misma mecánica que los que me hayan cumplido con todas las tareas, que hayan sacado 10 y les haya ido bien en el examen anterior, si es que hago 2, claro, pues ya no harían el último examen, ¿verdad? Evidentemente, el siguiente examen es sobre termodinámica, calor, temperatura, termómetros, todo lo que estamos viendo. De eso va a venir el siguiente examen. Yo calculo que al ritmo que vamos, en unos 2 o 3 semanas ya estaré listo para hacer examen de termodinámica. Y ya lo último que veríamos en el curso sería ver la parte de electricidad. Ajá. Entonces ya estamos llegando a
al final. Se van a dar cuenta que el tiempo se pasa rapidísimo. Muy bien, entonces voy a pasarles un video. Como no nos vemos hace una semana justo, entonces vamos un poco atrasados. Les voy a pasar videos con dos grupos diferentes de los temas que no vimos y necesito emparejarlos a ustedes. Así que entre hoy que tenemos dos sesiones y el viernes, tenemos que emparejarnos. Es posible que les dé las dos sesiones el viernes, para emparejarnos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta antes de que arranque el video, jóvenes? ¿No? Bueno, en esta hora vemos este video y en la segunda sesión vemos el video con otro grupo, porque son temas que debimos de haber visto hace una semana, pero les pedí el viernes, ¿se acuerdan? O sea, no les echo la culpa a ustedes. Eso fue porque yo estaba promediando. Pero tengo que ponerlos en orden al día con todos los demás grupos. Entonces, comparto pantalla. Este video se ve un poco cortado, dicen, pero bueno, es por la grabación. Veamos. Vámonos a... Este es el video. Es sobre los termómetros de gas, que eso no lo vimos. Entonces, veamos, aquí está ya. Ya está donde debe. Amplió la imagen. Corre video. Esto, el termómetro de gas, por favor, si lo están Sí, viendo. profesor. Muy bien, entonces veamos. ¿Sí están viendo el video, jóvenes, o Empiezo no? al. ¿Lo están viendo o no? Sí. ¿Sí lo están Sí. viendo? Ok, Sí. porque capaz que no lo están viendo y yo estoy creído. Sale. Claro. Aunque el termómetro de mercurio en vidrio es el más conocido y usado, no es tan preciso como otros. Además, el mercurio se congela a aproximadamente menos 40 grados Celsius, lo que restringe el intervalo en que puede ser usado. Un termómetro muy exacto con su extenso rango de medición se puede construir utilizando las propiedades de un gas. A ver, ¿por qué no puedo usar termómetros de mercurio o de agua bajo ciertas circunstancias? Porque se congelaría. Por ejemplo, en los polos, las temperaturas son menores de menos 40 grados Celsius. Un termómetro de mercurio no me serviría porque se congelaría. Con mayor razón, uno de agua, ¿verdad? Ya no se moverían en el canalito, ya no me serviría para medir. También un termómetro de agua, a los 100 grados centígrados, el agua hierve. Ya no se mueve en el canal, se ve vapor. Ya no me sirve el termómetro. Lo mismo también para un termómetro de mercurio, aunque el mercurio hierve como a 350 grados, pero de todos modos tiene un rango limitado. Entonces tenemos que buscar termómetros que usen otra propiedad. Y los termómetros de gas, ¿qué es lo que usan como propiedad? Pues la dilatación, la expansión del gas. Pero como encierran el gas en un recipiente rígido, entonces no puede aumentar su tamaño el gas, pero empieza a golpear el gas las paredes y eso se convierte en una presión. Entonces la propiedad que vamos a aprovechar es la presión que el gas ejerza contra las paredes del recipiente. Repito, un termómetro muy exacto con un extenso rango de medición se puede construir utilizando las propiedades de un gas. Todos los gases sujetos a calentamiento se dilatan casi de la misma forma. Pues de hecho todos los materiales cuando se calientan se dilatan, pero en un gas es más evidente esto. Si la dilatación se evita manteniendo constante el volumen, la presión aumentará proporcionalmente con la temperatura. ¿Qué significa eso? Que ahora la propiedad que vamos a usar no va a ser el volumen como era en los termómetros de mercurio y de agua. Ahora va a ser la presión que ejerza el gas. En general, hay dos tipos de termómetros de gas. Uno de ellos mantiene la presión constante
y utiliza el incremento de volumen como indicador. Este tipo se denomina termómetro a presión constante. El otro tipo se llama termómetro a volumen constante. Mide el incremento de presión en función de la temperatura. El termómetro a volumen constante se ilustra en la figura 16.6. Vámonos, aquí abajo. Aquí tengo los dos termómetros de gas. Voy a usar la plumilla del zoom. Ya tengo más práctica, ya no soy tan novato. Entonces chequen, aquí en este recipiente que se llama bulbo, aquí hay gas, que lo estoy pintando. Entonces, cuando aumenta la temperatura, ¿qué pasa? Pues este gas se quiere expander, pero el bulbo es rígido, no cambia su tamaño. Entonces, ¿qué es lo que aumenta? Aumenta la presión. Ahora bien, en esta U hay mercurio. Si no hubiera ninguna presión del gas, el nivel del mercurio en ambos lados de la U sería el mismo. Pero como hay un gas que está presionando, este gas está empujando por aquí. Empuja al mercurio. ¿Y qué pasa? La columna de la izquierda baja y la columna de la derecha sube debido a la presión que está ejerciendo el gas en el bulbo. Entonces, chequen, hay una diferencia de alturas, que en este caso le llaman H minúscula. Y hay, bueno, y ya está graduado esto de tal forma que podemos saber, según lo que valga H, pues la temperatura que está midiendo el aparato. Y este es un termómetro a volumen constante. Ahora vámonos del lado derecho. Este es un termómetro a presión constante. De nuevo, aquí hay un gas que está presionando dependiendo la temperatura. A mayor temperatura, mayor presión. Y sale por aquí el gas y presiona. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia en este termómetro? Que de alguna forma estoy aplicando una presión del lado derecho de la U para que el nivel del mercurio se mantenga parejo. Ahora lo que estoy midiendo es la presión que estoy ejerciendo para que las columnas de mercurio se mantengan niveladas. Y entonces midiendo la presión, ahora puedo saber la temperatura. Aquí también es temperatura. Entonces son dos termómetros de gas que usan características diferentes, pero me sirven para medir temperaturas. Muy bien. Borro lo que acabo de dibujar. Borro la aplicación del plumín, de la plumilla, y vámonos de nuevo para acá. Dice, el termómetro a volumen constante se ilustra en la figura que ya vimos. El bulbo B contiene gas y la presión que éste ejerce se mide por medio de un manómetro de mercurio. Un manómetro es un aparato que mide presión. A medida que aumenta la temperatura del gas, este se dilata, forzando al mercurio a desplazarse hacia abajo en el extremo cerrado del tubo. Bueno, esto es lo que yo les expliqué con los dibujitos. A final de cuentas, tienen rangos mucho más amplios. Dice, el mismo aparato puede usarse como un termómetro a presión constante, o sea, el dibujo de la derecha. En este caso, se permite que el volumen del gas en el bulbo aumenta a presión constante. La presión ejercida sobre el gas se mantiene constante a una atmósfera, ya sea bajando o subiendo el mercurio del tubo abierto hasta que los niveles del metal coincidan en ambos tubos. Recuerden que el mercurio es un metal. El cambio de volumen a causa de la temperatura
puede indicarse por medio del nivel de mercurio en el tubo cerrado. Además, chequen, vuelvo a usar la plumilla. Aquí hay una regla ya graduada. Y con eso podemos medir temperatura. Son ligeramente diferentes los dos termómetros. Muy bien, borro lo que acabo de dibujar. Desactivo la plumilla. Luego dice, el cambio de volumen a causa de la temperatura puede indicarse por medio del nivel de mercurio en el tubo cerrado. La calibración consiste en marcar el nivel del mercurio en el punto de congelación y hacer otra marca de su nivel en el punto de vapor. Los termómetros de gas son útiles gracias a que sus límites prácticamente no existen. Por ello, aunado a su precisión, se usan de manera generalizada en laboratorios y en oficinas de normas. Aquí viene el pero de los termómetros de gas. Sin embargo, son grandes y estorbosos, lo que los hace inadecuados para gran número de mediciones técnicas delicadas. Estos termómetros se usan para medir temperaturas muy altas o muy bajas. Por ejemplo, estos termómetros se utilizan, por ejemplo, en las fundiciones, en donde ahí se funde metal y las temperaturas son muy elevadas. Entonces, tienen aplicaciones muy específicas, pero su gran desventaja es el tamaño. Y me imagino que también el peso, porque el mercurio sí pesa. Entonces, muy bien. Aquí viene la parte de la temperatura Kelvin, la temperatura absoluta del video que vieron ayer. Entonces, vamos a ver qué dice. Dice, antes de leer. ¿Por qué se inventó la temperatura Kelvin, la temperatura absoluta? Recuerden que el cero Celsius y cero Fahrenheit fue un invento de alguien. No necesariamente significa el cero algo. A alguien se le ocurrió decir donde el hielo se congela, el agua se congela, le voy a poner cero. Y donde hierve le voy a poner 100, lo dijo Celsius. Fahrenheit tomó otras medidas, ¿verdad? Pero al final de cuentas, el cero en física debería de significar la temperatura mínima. Y la temperatura mínima es cuando ya no haya energía que sacarle a la sustancia, como dice el video que vieron ayer. Entonces, se inventó una escala que tenga que ver precisamente con la energía de la sustancia. La temperatura cero debería de ser cuando ya no hay energía que sacarle a la sustancia, cuando todo esté inmóvil. Entonces, se hicieron experimentos, se hicieron gráficas. No se puede llegar al cero absoluto. ¿Por qué? Porque yo le puedo seguir sacando energía a una sustancia. Se va quedando quieta, pero nunca voy a poder sacarle toda la energía. ¿Por qué? Por el simple hecho de que si yo le llegara a sacar toda la energía, recuerden que hay energía que mantiene unido a las moléculas, a los átomos. Si yo pudiera quitar esa energía, pues todo se desharía. O sea, dejaría de ser esa sustancia. Porque todos los componentes se separarían. La energía de cohesión, de unión de todo, pues me la chuparía yo y todo se desharía. Entonces, se han hecho muchos experimentos quitando mucha energía, pero no se ha podido llegar al cero absoluto. Entonces, vamos a leer lo que estábamos viendo. Comparto de nuevo. Y dice, la escala de temperatura absoluta. Tal vez se le ha ocurrido a usted, pues, que las escalas Celsius y Fahrenheit tienen una seria limitación. Ni cero Celsius ni cero Fahrenheit representan realmente una temperatura de cero, que es lo que les estaba diciendo yo. En consecuencia, para temperaturas mucho más bajas que el punto de congelación, resulta una temperatura negativa. Por eso aparecen temperaturas negativas.
porque el cero se puso en un punto arbitrario y hay temperaturas menores a esa. Más grave aún es el hecho de que una fórmula que incluya la temperatura como variable no funcione con las escalas existentes. Por ejemplo, ya hemos estudiado la dilatación de un gas al aumentar su temperatura. Podemos establecer esta proporcionalidad como V igual a K por T, donde V es el volumen, donde K es la constante de proporcionalidad y T es la temperatura. Ciertamente el volumen de un gas no es cero. Es imposible que un gas sea cero, el volumen. Pues, ¿qué pasa con todas las partículas, verdad? Que ocupan un espacio, a final de cuentas. Ciertamente el volumen de un gas no es cero a 0 grados Celsius o negativo a temperaturas negativas. Conclusiones que pueden deducirse de las relaciones anteriores. Perdón. Este ejemplo proporciona una clave para establecer una escala absoluta. Si podemos determinar la temperatura a la que el volumen de un gas bajo presión constante se vuelve cero, podemos determinar el verdadero cero de temperatura. Entonces, ya no me voy a meter mucho en la explicación, vámonos a una gráfica. Haciendo los experimentos, se puede trazar una recta en donde se ve cómo el volumen va decreciendo con la temperatura y se amplía la recta. La parte voy aquí a marcar otra vez con la plumilla. La parte, esta parte final de la recta, se logró ampliando la recta de arriba, o sea, la parte de la recta en donde sí podemos obtener datos. Pero esta parte final de la recta simplemente se obtuvo ampliando la recta que estábamos obteniendo. ¿Y a qué llegaron? Llegaron a que el cero, donde el volumen sería cero del gas, es menos 273. Y aquí no le pusieron los decimales, pero es 0.15 grados Celsius. Y eso es el cero absoluto. No puede haber una temperatura menor que eso. Por el simple hecho de que la temperatura la definimos como la energía debido al movimiento, ¿verdad?, de las partículas. Y esa energía siempre es positiva, no puede ser negativa. Muy bien. Borro lo que dibujé, libero la plumilla y vámonos a ver el texto. Y leo, a ver, dice: por medio de procedimientos teóricos y experimentales muy ingeniosos, se ha establecido que el cero absoluto de temperatura es, aquí sí está el decimal, menos 273.15 grados Celsius. En este texto supondremos que es menos 273 grados Celsius, sin los decimales, sin temer algún error significativo. Y luego está la conversión de Fahrenheit, que no me interesa. Y bueno, aquí tenemos las fórmulas de conversión que ya estuvieron viendo que se usaron en el video de ayer. Pongo la plumilla y aquí está la fórmula para convertir de Kelvin a Celsius. La temperatura Kelvin es la temperatura Celsius más 273. Borro. Libero la plumilla. Y aquí tengo 4 escalas de temperatura. La Celsius y la Kelvin. Y la Fahrenheit y la Rankine, que es una equivalencia con las unidades de Fahrenheit. Pero eso no me importa. Vamos a concentrarnos nada más en Celsius y en Kelvin. Y aquí tenemos las otras relaciones, las otras fórmulas que ya conocieron el día de ayer. Y aquí nos indica, ojo, hay una temperatura a la cual es la misma temperatura en Celsius que en Kelvin. Ah, no, aquí no viene.
hay una única temperatura en donde coinciden la temperatura Celsius y la Fahrenheit, perdón. La Celsius y la Fahrenheit. Pero bueno, eso ya lo veremos después. Vamos a ver. Ahora bien, ¿qué sucede cuando un cuerpo se calienta? Pues se dilata. Pero ojo, cuando un cuerpo se dilata en las tres dimensiones, a lo largo, a lo ancho y a lo alto, no nada más en una dimensión. Pero aquí hay conceptos que podemos utilizar. Dilatación lineal es la dilatación en una dimensión. Aquí tenemos un dibujo en donde tengo una barra que caliento. Y cuando la caliento, ¿qué pasa? Pues aumenta su tamaño. Agarro de nuevo la plumilla. Y vamos a ver. Tengo esta varilla. Aquí está, es esta. Y esta es su longitud inicial, L0. Luego caliento la misma varilla y evidentemente se va a dilatar. Aumenta su tamaño. Aquí nada más lo están aumentando a lo largo sobre el eje de las X. Lo cual en la vida real no sucede, ¿verdad? Porque también aumenta el ancho, ¿verdad? Pero bueno, suponiendo que nada más se dilatara a lo largo, pues esta delta L es el incremento de la longitud. Aquí empezó la longitud inicial, se calentó y aquí terminó el tamaño. Por lo tanto, este pedazo es lo que aumentó, es delta L. Delta es un incremento, un cambio. El cambio en L. Evidentemente, si quitáramos energía, pues el tamaño de la varilla se reduciría. Entonces, la dilatación lineal es un concepto que me dice que es lo que aumenta o disminuye la longitud en una sola dimensión. Voy a leer, dilatación lineal. El efecto más frecuente producido por cambios de temperatura es un cambio en el tamaño. Con pocas excepciones, todas las sustancias incrementan su tamaño cuando se eleva la temperatura. Los átomos en un sólido se mantienen juntos en un arreglo regular debido a la acción de fuerzas eléctricas. A cualquier temperatura, los átomos vibran con cierta frecuencia y amplitud. A medida que la temperatura aumenta, déjenme borrar aquí, se me quedó el trazo. Ya lo quito, ok. Entonces, a medida que la temperatura aumenta, se incrementa la amplitud, desplazamiento máximo de las vibraciones atómicas, lo que da por resultado un cambio total en las dimensiones del sólido. Dice, un cambio de un sólido en una dimensión, que eso no ocurre, se llama dilatación lineal. Y bueno, ahí ponen la fórmula, esa no la voy a manejar. Ahora, si aumentara en dos dimensiones, lo que aumenta es una superficie, ¿verdad? Pero a ver, ¿quiénes son los que más se dilatan con el cambio de temperatura? Pues los metales. Los metales son los que tienen un coeficiente, así se llama, de dilatación lineal mayor. Chequen el acero 1.2, aluminio 2.4, el zinc 2.6, cobre 1.7, el hierro 1.2, latón 1.8, la plata 2, el plomo 3. Todos los metales tienen coeficientes altos, pero chequen el vidrio y el pyrex, tienen un coeficiente muy bajo. Se dilatan muy poco con el cambio de la temperatura. El concreto es algo intermedio. Aquí está en medio, 0.7 a 1.2. Entonces, dependiendo del material, es cuánto se va a dilatar con el cambio de temperatura. También es una propiedad de cada sustancia, los coeficientes de dilatación.
borro. Y luego tenemos la dilatación en un área, y la dilatación que sí nos interesa es la dilatación, bueno, esta es la superficial en un área, y la que nos interesa a nosotros es la volumétrica. Esta es la que realmente es la real. ¿Por qué? Porque todo, cuando se dilata en las tres dimensiones, no nada más a lo largo o a lo ancho, o en ambas, también en lo alto, en los tres ejes X, Y y Z. Entonces, la fórmula que realmente nos interesa es la volumétrica, dilatación volumétrica. Y aquí están las fórmulas, no vamos a usarlas, no se espanten. Estas son donde beta es el coeficiente de dilatación volumétrica. Y bueno, para materiales sólidos es aproximadamente el triple del coeficiente de dilatación lineal. Triple porque son tres dimensiones. Muy bien. Ahora bien, acabamos de pasar aquí un aparato que es un termostato. Es una barra bimetálica, pero también es un termostato. Dejo de compartir. Pregunta para participación. ¿Quién sabe qué es un termostato? ¿Eh? Puede, tengo entendido que un termostato es como el aparato que puede regular la temperatura dentro de una habitación. Pues no necesariamente dentro de una habitación. Es, efectivamente regula la temperatura, pero se usa en muchas aplicaciones. Por ejemplo, en un refrigerador. ¿Sí han visto que de repente está funcionando el refri y se apaga solito? ¿O de repente arranca el refrigerador solo? ¿O los boilers se apagan solos o prenden solos? ¿Han visto eso o no lo han visto? Sí. Entonces, no necesariamente es para el cuarto, para la calefacción, es para muchas aplicaciones. Tiare López, ¿por qué tienes una foto de hombre? Pensé que eras hombre tú. No. Es ese muchacho, a ver. Ay, no importa, no importa, no me digas. Estoy vacilando nada más. A ver, 4:59. No tiene necesidad de contestarme. López Camposano, ¿verdad? Sí. Ok. Ya. Olvídalo, perdón. Camposano. Muy bien. Entonces, vamos a explicar con un Jamboard cómo funciona un termostato, los principios básicos. Porque evidentemente hay otros modelos, ¿no? Pero vamos a hablar de un modelo básico. Vámonos al Jamboard. Yo debo dejar de compartir aquí. Jamboard nuevo. Bien. Entonces, tengo una barra de dos metales. Tengo una barra metálica, pero la mitad es de un metal y la mitad es de otro. ¿Qué significa que tenga dos metales diferentes? Pues que tienen coeficientes de dilatación diferentes. Entonces, vamos a suponer que el metal de la izquierda tenga un mayor coeficiente de dilatación. ¿Qué significa eso? Que se va a dilatar más con el mismo cambio de temperatura. Y este que pongo puntito se dilata menos. Entonces, chequen, si yo caliento, voy a poner aquí una flamita, de este lado, ambos metales se van a dilatar. Pero ¿cuál se dilata más? Pues el de la izquierda, dije. Entonces, ¿qué provoca eso? Provoca que se enchueque la barra. Porque la parte de la izquierda se está dilatando más que la de la derecha. Entonces, supongamos que aquí arriba hay un contacto de corriente. Aquí hay corriente eléctrica. Entonces, cuando están en contacto, bueno, como son metales, conducen la corriente.
pero cuando se enchueca debido a que aumentó la temperatura, deja de haber contacto con la corriente y se apaga, ¿verdad? Se apaga el aparato que estábamos usando. Luego, cuando se enfría la barra de nuevo, vuelve a su forma original y de nuevo hace contacto con la corriente y se enciende el aparato que está funcionando. ¿Se entiende cuál es el funcionamiento básico de un termostato? ¿Por qué es de dos metales diferentes? Pues para provocar ese doblez y que no haya contacto con la corriente. Y luego cuando se enfría, vuelve a su tamaño, a su forma inicial, y hay contacto con la corriente, y otra vez conduce y se enciende el aparato. Evidentemente, los termostatos están hechos para hacer ese tipo de movimientos en cierto rango de temperaturas. Ya están calibrados para eso. ¿Me explico o no me explico? ¿Se entendió el funcionamiento de un termostato, jóvenes? Díganme, por favor. Sí, profe. ¿Alguien que no haya entendido? Celsin, ya te vi. Ok. Celsin, luego te mando correo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Nada más contéstame, ponme un sí. Órale, pues. Órale. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Vámonos al texto. Veamos. Entonces, aquí tengo un termostato. Aquí le ponen banda bimetálica. Y chequen básicamente lo que les dije, pero ya no voy a echarles más rollo, ¿verdad? Eso es el principio de los termostatos. Dilatación volumétrica. Y chequen, aquí están los coeficientes de dilatación volumétrica. Chequen que el benceno se dilata muchísimo, 12.4. El alcohol también. El agua no se dilata tanto. Hay materiales que se dilatan mucho más que el agua. Porque las moléculas se separan más. Eso ya depende de la composición de las moléculas. No me voy a meter mucho en eso. Eso ya más bien es de química. Muy bien. Y bueno, la dilatación anómala del agua. Eso es muy importante, pero ya no hay tiempo porque es un tema amplio. Muy bien, queda un minuto, jóvenes, del 461. Le hacemos como siempre, por favor. Nos salimos, denme 3 o 4 minutos para poder procesar este video. Nos vemos a ratito en la segunda sesión. Sale.